Hola, continuando con los estudios que estamos desarrollando a lo largo de las últimas sesiones que hacemos didácticas en lo que representan los vídeos que aparecen en nuestro canal oficial de YouTube de nuestra escuela, Castelnuovi Bugey, seguimos con esta materia de Heijo, una parte de los estudios que corresponden al Bujutsu, y vamos a ver un Heijo específico que se llama Utsu no Heijo. Utsu significa atacar, defender, derrotar, destruir. Entonces vamos a emplear una situación de ataques y defensas en las cuales no va a dar tiempo al oponente a darse cuenta de lo que está aconteciendo alrededor. De una forma u otra estamos generando una treta para que él crea que tiene una oportunidad de defensa intercalada entre los movimientos que estamos haciendo. Pero ni más ni menos, lo que estamos haciendo es provocar el movimiento que queremos. De una forma u otra estamos generando la acción en anticipación de lo que pretendemos que el otro haga para generar la trampa final, que es donde él va a caer. Entonces, lo primero que se va a caracterizar Utsu no Heijo es porque vamos a realizar un saque rápido. Podemos aplicarlo en este caso en una situación de Bato Jutsu, en el cual cuando él viene nosotros sacamos rápido para que él vaya para atrás. Lo siguiente, cuando él viniera a atacar, vamos a proteger, por ejemplo, utilizando la Asaya. Y desde aquí, en el momento que él queda sorprendido por esta acción, vamos a cortar su cuerpo. Podemos cortar a Ude o a Kote mismo, de forma que tendríamos la victoria asegurada en ese tipo de circunstancias. De la misma forma, podemos emplear esto, esta idea, como es un método con diferentes armas, o podemos utilizar diferentes metodologías. Podríamos lanzar, por ejemplo, un shuriken, que eso permitiría y serviría al fin y al cabo como acción. Vamos a emplear lo mismo, empleando, por ejemplo, nuestro wakizashi. De la misma forma, por ejemplo, saco, utilizo el wakizashi para detener, mismo podríamos generar un bloqueo de esta forma, y luego mismo podríamos estocar con la otra, o podríamos realizar un corte para permitirnos que de una forma u otra generáramos esa acción, podríamos decir, de ataque sucesivo y a la vez sorpresivo que buscamos. De la misma forma podemos emplear kogataná, podemos emplear elementos que nos faciliten el acceso a partes específicas que de una forma u otra van a generar diferentes situaciones o contextos situacionales que nos permitan acceder a lo que de una forma u otra buscamos, que al fin y al cabo va a ser sorprender, va a ser generar una situación que sea ventajosa a la fin y a la postre para nosotros, para nuestras intenciones, y por tanto sobrevivir y vencer en este combate. Muchas gracias.